En este 50 aniversario del Instituto de Ciencias Gestión 2020-2024, compañeras y compañeros, hemos llegado al momento solemne con el recuerdo de esta gestión que durante el camino algunos compañeros se nos han adelantado y en reconocimiento por el paso en el instituto nos permitieron conocer, convivir y compartir. Les presentamos este homenaje en forma de video para considerarles y tenerlos presentes en este 50 aniversario del que también forman parte. Buenos días. El doctor Gunter Geisler, proveniente de la Universidad Humboldt de Berlín en la República Democrática Alemana, fue un investigador innato y un viajero constante, sediento de conocimientos, maestro, aprendiz y mediador. Su vida académica giró en torno a la ciencia, los viajes y el trabajo con estudiantes y colegas de la universidad, interesándose en los mínimos detalles incluso de la vida cotidiana y a la vez en el panorama general, y siempre acompañado de la pregunta ¿por qué? Con una profunda visión científica, la visión de los detalles y la visión del conjunto, de que todo está conectado con todo lo demás, la naturaleza, la sociedad y la política. Muy respetuoso de las creencias y el querer de los demás. Amante de la naturaleza, gran padre, amigo, maestro y colega. Un ser humano de una gran fortaleza física y emocional, buscando siempre y de manera inmediata soluciones a los problemas que se presentaban. De carácter perseverante, tenaz y optimista, incluso frente a la adversidad. El doctor Gunter Geisler se incorporó al Centro de Química del Instituto de Ciencias de la UAB con el objetivo de apoyar al naciente programa de maestría en química impartiendo cursos de química orgánica, de espectroscopía y fotoquímica en una estancia que duró de 1985 a 1988. Después de la reunificación de Alemania en 1994, regresó al Centro de Química como profesor investigador titular C, involucrándose nuevamente en el posgrado de Ciencias Químicas, donde dirigió la tesis de la maestra en Ciencias Guadalupe Hernández Telles. En 1996, fue miembro fundador del posgrado en Ciencias Ambientales de la UAP, fungiendo como el primer coordinador de este posgrado de 1996 a 2002, y repitiendo este cargo de 2004 a 2007. Dedicó gran parte de sus investigaciones al saneamiento y potabilización del agua, a la vez que dirigió trabajos de tesis de maestría y doctorado en ciencias ambientales, siendo uno de sus estudiantes destacados, el doctor Fernando Hernández Aldana. Fue vocal de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales, el ANCA, desde 2005. A partir de 2006 participó muy activamente en un intento de establecer un doctorado interinstitucional de las universidades de los estados de la región Centro-Sur que conforman la ANUYES-INCO, promoviendo así la creación de doctorados en ciencias ambientales en estos estados y logrando una red de programas y trabajo conjunto. Es autor del libro El agua como un recurso natural renovable, de Editorial Trillas, editado en 2011 y reimpreso en 2015. Esta fue su última aportación como miembro activo antes de jubilarse precisamente en el año 2011. Más tarde, en julio de 2015, la ANCA otorgó la medalla Gunter Geisler al ganador del mejor trabajo de tesis de maestría y en reconocimiento al doctor Gunter Geisler una réplica de la misma a él. En la clausura del Congreso de la ANCA 2024 en Ciudad del Carmen, Campeche, se guardó un minuto de silencio por la partida del doctor Gunter Geisler. Sus familiares, colegas, estudiantes y amigos reconocemos su gran legado a la UAP y a México. Gracias. Doctora Maribel García Miranda, Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores. Recordamos a la maestra Maribel García Miranda, su trayectoria profesional, era licenciada en Ciencias Químicas y una maestría en Dispositivos Semiconductores. La maestra Maribel desarrollaba su labor de investigación en el Laboratorio de Procesos y Litografía en el Ococampus Valsequillo. Su especialización se orientó a la síntesis de materiales y la obtención de grafeno, un material de gran interés debido a sus propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas. Su trabajo se centraba en el estudio de las técnicas de síntesis avanzadas, como el depósito de spray pirólisis, buscando optimizar la producción de grafeno de alta calidad. Además de sus investigaciones, nuestra compañera integraba su experiencia de investigación en las enseñanzas, tanto a nivel licenciatura como de posgrado,
impartía cursos y talleres prácticos sobre la manipulación de materiales avanzados y la aplicación de técnicas experimentales en la síntesis de grafeno y otros materiales. Su enfoque pedagógico fomentaba que los estudiantes comprendieran el vínculo entre los conceptos teóricos y las aplicaciones reales en el laboratorio, asesorando el desarrollo de proyectos de investigación de maestría y doctorado, lo cual recordaremos como una investigadora formadora de nuevas generaciones de científicos. Todos nos unimos al gran dolor que fue su inesperada partida. Aquí dejamos algunos pensamientos de los compañeros que trabajaron de la mano con ella. Salvador Alcántara. Maribel fue una muy buena amiga y colega. Trabajar con ella era muy fácil, siempre dispuesta a colaborar, sin importar la dificultad y el gran esfuerzo que implica la investigación, la docencia, la maternidad y el matrimonio. Realmente era una maga con el tiempo, cumplía con todo, con mucha dificultad, pero lo hacía. Sus grupos de licenciatura, numerosos o no, los atendía y disfrutaba de hacerlo. Susana Soto. Maribel García Miranda era una persona cordial y honesta. Su dedicación y compromiso con la educación y la investigación dejaron huella en todos los que tuvimos el privilegio de aprender a su lado. A lo largo de su camino como docente en la UAP, no solo impartió conocimientos teóricos, sino fue una guía en el trabajo experimental dentro del laboratorio. Mostrando siempre una vocación por enseñar que iba más allá del aula, Maribel, o Mari como la conocíamos, fue una excelente compañera, siempre dispuesta a apoyar y contribuir con nosotros. Hoy la recordamos con el corazón lleno de agradecimiento, reconociendo que su imagen perdura entre nosotros. Gracias compañera, colega y amiga. Con tu ejemplo, con el recuerdo de tu sonrisa y los momentos que pasamos juntas, te recordaré siempre. Héctor Petlalco, estudiante de doctorado y hoy postdoctorante en el ICUAP. Muchas gracias, doctora Maribel, por ayudar a nuestra formación académica y enriquecimiento personal, el cual nos compartiste con humanismo, sensibilidad, entusiasmo y dedicación. Te extrañamos. Estoy seguro de que esto no es un adiós. Escrito por la doctora B. Susana Soto Cruz. Doctor Jorge Torres Jacome. Estudió física en la UAP, con maestría en ecuaciones diferenciales y doctorado en matemáticas. Formaba parte del Departamento de Matemáticas del Instituto de Ciencias y fue director del Instituto de Ciencias en el periodo de gestión de 2004 a 2012. Doctor Fernando Hernández Aldana. Realizó sus estudios de químico industrial en la entonces Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Fernando Hernández Aldana inicia sus labores como docente en la década de los 80s en la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la UAP. Posteriormente, en la década de los 90s, obtuvo su cambio de adscripción al Instituto de Ciencias de la UAP. Siendo este el instituto donde dio paso a su etapa como investigador, destacando su labor en el tratamiento fotoquímico de aguas residuales para su potencial uso agrícola, la depuración de agua residual de hospitales de la ciudad de Puebla, la degradación fotocatalítica de herbicidas en solución acuosa utilizando radiación solar y dióxido de titanio modificado. Durante su trayectoria como docente e investigador, impartió cursos en la Facultad de Ingeniería Química y diferentes posgrados de Instituto de Ciencias, además de dirigir programas de servicio social y diferentes tesis de nivel superior y posgrado. Contaba con las distinciones del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro PRODEP-CEP, y pertenecía al Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Su trabajo que realizaba le permitió impartir diferentes conferencias en foros nacionales e internacionales. Fue en el mes de agosto de 1996, durante los estudios de maestría, que conocí como compañero al doctor Fernando Hernández Aldana, quien siempre se caracterizó por ser un personaje amable y con un amplio conocimiento de la química orgánica, y sobre todo una persona extremadamente sencilla en su actuar y su decir. Compartimos trabajo, direcciones de tesis e inolvidables presentaciones de los resultados de trabajos en diferentes foros académicos. Fernando, infinitas gracias por tu cariño y amistad, amigo. Lo recordaré mientras espero el momento en que nos podamos reunir de nuevo. Escrito por Dr. José Antonio Rivera Tapia. Doctora Elsa Iracena Castañeda Roldán. De formación QFB con doctorado en Ciencias Ambientales en el área de Medio Ambiente y Salud. Estancias internacionales en las universidades de Montpellier, Illumini, Francia, la Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos y en Córdoba, Argentina. Dedicada a proyectos sobre brucelosis ambiental y proyectos en comunidades del estado de Puebla.
Dentro de sus logros principales, se cuenta con el diseño de un medio de cultivo para el crecimiento rápido de bacterias del género Brucella. Registró la marca de este medio de cultivo como Brucella WAP, que sigue distribuyéndose por el Laboratorio de Patogenicidad Microbiana. Realizó diagnóstico serológico y molecular de brucelosis a pacientes de bajos recursos. Tuvo vinculaciones con hospitales de la ciudad de Puebla y hospitales regionales y laboratorios del sector salud para apoyar en el diagnóstico de Brucella. Además, colaboró con cuerpos académicos de Nayarit, México. Tuvo varios tesistas a nivel licenciatura de ingeniería ambiental, ingeniería química, ingeniería en alimentos, licenciatura en QFB, biotecnología, y atendió a estudiantes de servicio social y prácticas profesionales de nuestra universidad y de otras universidades. Escribió diversos artículos indizados. Estas actividades le permitieron ser miembro del Padrón de Investigadores de la UAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y contar con el perfil deseable PRODEM hasta la fecha de su partida. Fue coordinadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas por varios años y jefa del Laboratorio de Patogenicidad Microbiana desde la salida del Dr. Girón hasta que falleció. Fue líder académico del cuerpo académico PUAP-CA 309 Patogenicidad Microbiana del 2017 al 2022. En este tiempo trabajó en diversos proyectos destacando las relaciones al género Brucella y al medio ambiente. Participó activamente en el diseño curricular y la creación de la licenciatura en biotecnología, la que se ofertó por primera vez en 2013. Participó en el diseño del edificio multilaboratorios EMA6 que se inauguró en junio de 2016 durante su cargo como coordinadora, de enero 2016 a diciembre de 2017. Fue miembro del Comité Académico de la Licenciatura en Biotecnología desde su creación en 2013 hasta agosto del 2022. Sus líneas de investigación eran patogénesis de las enfermedades microbianas, medio ambiente y salud, brucelosis ambiental, como les gustaría que se le recuerde, como una gran investigadora y docente, pero sobre todo como una gran persona, alegre y propositiva. 20 de junio 2024. Doctor Tomás Díaz Becerril. Obtuvo el grado de licenciado en electrónica en la Escuela de Físico-Matemáticas de la UAB en 1982, el de maestría en ingeniería eléctrica en el CIBESTAF en 1984 y el doctorado en la ingeniería eléctrica en el CIBESTAF en 1998. Ingresó a trabajar a la UAB el 2 de febrero de 1977 y desde 1984 fue investigador de tiempo completo en el Departamento de Semiconductores, hoy Centro de Investigaciones de Dispositivos Semiconductores del Instituto de Ciencias. Durante su estancia en la UAB impartió cursos en dependencias como la Escuela Preparatoria Enrique Cabrera Barroso, Facultad de Ciencias de la Electrónica y el posgrado en Dispositivos Semiconductores del ICUAP. Fue miembro fundador tanto de la maestría como el doctorado en Dispositivos Semiconductores del ICUAP. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 2. Contó con el perfil deseable PRODEP. Fue miembro fundador y responsable del Cuerpo Académico Consolidado, Materiales y Dispositivos Semiconductores. Coordinador del Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores y del posgrado en Dispositivos Semiconductores. Consejero de Unidad Académica de ICUAP, Consejero de Investigación BIEP, Consejero Universitario. Fue miembro activo de el CONACYT y como evaluador de posgrados, proyectos, becas al extranjero, etc. Participó en la dirección y o codirección de 22 tesis de licenciatura, 33 de maestría y 8 de doctorado. Impartió más de 110 cursos en la UAP. Participó en la publicación de 132 artículos de riguroso arbitraje e indexadas. Participó en el desarrollo de 10 prototipos de laboratorio y presentó alrededor de 190 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de generación y aplicación de conocimiento son materiales y estructuras semiconductoras, desarrollo de materiales y estructuras semiconductores y su caracterización, dispositivos eléctricos y optoeléctricos, diseño, fabricación y caracterización de dispositivos semiconductores, aleaciones semiconductoras, estudio de compuestos semiconductores, sus características y las propiedades optoelectrónicas de sus cristales, materiales dieléctricos, desarrollo de sistemas y equipo para la obtención de materiales dieléctricos, depósito, caracterización y estudio de películas de dieléctricos sobre diversos sustratos.
Uno de los pasatiempos del doctor Díaz Becerril era el béisbol. Constantemente lo invitaban o contrataban en pueblitos aledaños de Puebla para poder jugar. En el ambiente lo conocían como el Fanta. Al doctor Tomás Díaz lo recordamos como el líder en toda la extensión de la palabra. Sabía motivar a la gente y es por eso que la gente buscaba para escuchar un consejo y recibir su apoyo. Siempre buscaba el bien común y nunca se rendía ante las adversidades. Tenía un gran compromiso con la UAP y las actividades que se le encomendaban. El doctor Tomás dejó una huella imborrable en el posgrado de dispositivos semiconductores, en el Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores y en el Instituto de Ciencias y en todas las personas que tuvimos la fortuna de conocerlo. Escrito por el doctor Enrique Rosendo Andrés. César Calderón Fabián. Los integrantes del Centro de Investigación en Ciencias Agrícolas nos unimos en homenaje a la vida y legado de César Calderón Fabián, quien partió de este mundo en la mañana del 23 de agosto de 2024, dejando una huella imborrable en cada uno de nosotros. Nació el 10 de marzo de 1960 y se unió al Centro de Investigación en Ciencias Agrícolas del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1992, como técnico laboratorista A. Desde ese momento, su dedicación y compromiso por la ciencia y la formación de nuevas generaciones se hicieron evidentes. César integró el Laboratorio de Química y Contaminación en Suelo, Agua y Planta con un entusiasmo contagioso. No solo se destacó en sus tareas, sino que fue un verdadero pilar en la capacitación de estudiantes de licenciatura, apoyándolos en el desarrollo de sus tesis y en diversas actividades académicas. Su pasión por el trabajo de campo y su curiosidad por la edafología le permitieron adquirir un vasto conocimiento, el cual compartió generosamente con sus compañeros, contribuyendo así al enriquecimiento del ambiente académico del SICA. Su compromiso fue evidente en cada actividad que emprendía, incluyendo los ejercicios de intercalibración e intercomparación tanto a nivel nacional como internacional. No solo era un colega ejemplar, sino que también era una persona a la que muchos acudían en busca de consejo y orientación. Su naturaleza amable y generosa dejó una marca en las vidas de los estudiantes y colegas que lo conocieron. César no solo será recordado por sus aportes académicos y profesionales, sino también por su calidez humana, su risa, su disposición para ayudar y su incansable deseo de enseñar y aprender perdurarán en nuestros corazones. A lo largo de sus 32 años de servicio en nuestro centro, nos enseñó la importancia del trabajo en equipo, la colaboración y el respeto por la investigación científica. César Calderón Fabián vive en cada uno de nosotros, en los recuerdos compartidos, en las lecciones aprendidas y en el compromiso continuo con la ciencia que él tan fervientemente representó. Y su recuerdo nos acompañará siempre, querido colega y amigo. Integrantes del Centro de Investigación en Ciencias Agrícolas, Instituto de Ciencias. Siempre vivirán en nuestros corazones. Gracias por los momentos, aportaciones, enseñanzas, momentos compartidos y el amor dado. Hasta siempre.